Sí. Sí. Hola, 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 hola. Sí. 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 Hola, 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 hola.
Bueno, hola. Hola a todos los que ya estáis, los que estáis conectados. Justo son las 3, las 15 horas aquí en Canarias. Vamos a esperar un poquito a que se vaya uniendo la gente. Como hemos hecho otras veces, si acaso, ya sabéis que vosotros no podéis hablar, pero sí podéis preguntar o hacer comentarios en el chat, que ya veo que algunos lo estáis haciendo. Para irnos conociendo, me ponéis vuestro nombre y dónde estáis, y así sé la audiencia que tenemos hoy. Bueno, ya veo que hay gente que va poniendo quiénes son. Espero que se me oiga bien. Si hay algún problema en el sonido, comentármelo también. Bien, de momento ya veo que ya hay casi 20 personas. Bien, a ver, tenemos Alba desde La Palma, Aquiles desde Uruguay, Hugo desde Pontevedra, de Astrovigo, Luis Miguel, no sé dónde está, desde Sevilla, Petinto, Ferrán, Almería, José Antonio, que está en Málaga. Alfonso, Manuel Alfonso, que ya ha asistido a varias charlas desde Asturias, ¿no? A ver, hoy hay mucha gente y me pierdo. Bien, José Antonio, desde Málaga. Mi amigo Federico, que está en Bajamar tomando el sol. Bien. Parece que se oye bien. Vamos a esperar un minutillo y empezamos la charla sobre cometas Berta. Ah, Berta, una de las participantes en la ruta desde Barcelona, desde Bogotá, de Astrobla. No sé el nombre, Orobledo. O sea que bueno. Habemos gente de distintos puntos de España y veo que también hay gente de Latinoamérica. Muy interesante. Vuelvo a repetir, no, me podréis oír, pero vosotros no podéis hablar, pero sí me podéis hacer comentarios, que yo los voy viendo en el chat, ¿vale? Normalmente esperamos al final de la charla. Pero bueno, si alguien tiene algún problema o algún comentario muy importante en la mitad de la charla, pues yo lo estaré viendo en el chat, ¿de acuerdo? Entonces me lo puede formular. Bueno, pues si no hay, yo creo que ya podemos empezar. Pedro Ignacio, gracias Miquel. Hombre, dame las gracias cuando acabe la charla. A ver si te ha gustado. Bien, pues venga, vamos a empezar a ver cuántos somos ya. Vale, muy bien, 20 personas. Bien, ya si se van uniendo, pues ya, en fin, que son a la mitad de la charla. Bueno, pues hoy yo creo que es una charla. Vamos a poner la charla. Ahora ya deberíais ver en fin, la primera diapositiva de la charla. Otra vez, volver a repetiros que hay un pequeño retraso, ¿de acuerdo? Hay un pequeño retraso entre lo que yo digo, mi universo, y lo que vosotros oís, vuestro universo, ¿de acuerdo? Aproximadamente son entre 15 y 20 segundos, ¿vale? Entonces, como nuestros universos no van a interaccionar, pues no es un gran problema. Pero a través del chat es el único vínculo entre esos universos. Entonces, deciros que si me hacéis algún comentario en el chat, no es, yo lo veré al momento, pero vosotros lo oiréis, mi respuesta la oiréis al cabo de 20 segundos. Es decir, que lo sepáis, ¿no? Que lo sepáis que hay un desfase de aproximadamente 20 segundos entre los comentarios que me podáis hacer, que esos llegan. ¡Pum! Al momento, y mis respuestas que tardarán un poquito más. Bueno,
Y sin mucho más que decir, vamos a empezar la charla. Bueno, yo creo que esta es la última charla de un conjunto de charlas, de una serie de charlas englobadas dentro de un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que se llama Astronomía Ciudadana 2. Hemos dado seis charlas que las podéis encontrar todas en el portal AstroAula. Esta también podéis encontrar tanto la charla, diría, lo que sería el PowerPoint, como la charla que voy a dar grabada, también la subiremos. Y todas las charlas tienen asociadas unidades didácticas o actividades didácticas para que sobre todo los profesores podáis realizarlas con alumnos de secundaria, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es la parte probablemente más interesante. También, bueno, los astrónomos aficionados podéis hacer uso de la charla y obtener, perdón, de la actividad y obtener resultados con los telescopios vuestros o los telescopios de Gloria. Bueno, pues como digo, esta es la última. Espero que el año que viene podamos, se ha pedido otra ayuda a la FECI, podamos pues seguir con la misma actividad. Venga, yo creo que esta es la última charla y probablemente para mí una de las más interesantes porque, bueno, va a tratar uno de los temas de rabiosa actualidad, como diría mi amiga Isabel Paz, de rabiosa actualidad dentro de la astrofísica, como es el tema del agua, o la posible agua en los asteroides, en el cinturón principal. De acuerdo, en lo que ya se llaman los cometas durmientes, ¿vale? Bien, pues venga, vamos a empezar. Para las gentes que os habéis añadido ahora en último lugar, os repito que no podéis, los comentarios me los podéis hacer a través del chat. Vosotros no podéis hablar si me vais a oír y que hay un pequeño retraso, vuelvo a repetir, de unos 20 segundos entre lo que yo estoy diciendo y lo que Y cuando vosotros lo recibís. Bien, pues vamos a empezar la charla. Hemos de volver a dar un repaso. Ya sé que algunos de vosotros, ups, perdón, algunos de vosotros ya habéis estado en charlas anteriores. Entonces hemos tenido varias charlas del sistema solar. Cuando hablamos de las órbitas, de cálculo de órbitas de asteroides y cuando hablamos de cálculo de alturas a meteoros, ¿vale? Entonces, bueno, voy a volver a repetir un poco los distintos componentes de nuestro sistema solar, pero yo creo, voy a ir rápido, pero yo creo que es importante para centrar el tema los cometas durmientes o el agua en el cinturón de asteroides, ¿no? Bueno, en la pantalla podéis ver las distintas partes de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar interior, estamos hablando de un radio de aproximadamente una unidad astronómica. Ya sabéis que en el sistema solar las distancias se miden en unidades astronómicas, unos 150 millones de kilómetros, la distancia media Tierra-Sol. El sistema solar interior tiene su frontera en el cinturón de asteroides. Bueno, a ver, el sistema solar interior no, tiene su, sí, su, efectivamente, en el cinturón de asteroides, que aquí no está pintado, está pintado Ceres, que sería el mayor asteroide, de hecho es un planeta enano, ahora lo veremos. Y como veis aquí, la frontera, repito, estaría en el cinturón de asteroides, estaría en el cinturón de asteroides, que es ese cinturón de rocas que encontramos entre Marte y Júpiter. La parte de arriba a la izquierda tendríais el sistema solar exterior, los planetas gigantes y quizá la parte menos estudiada, que ya empezamos a conocer muchos de sus detalles, es la parte más externa de nuestro sistema solar. Primero nos encontraríamos con una estructura en forma de disco más allá de Neptuno, más allá de por eso se llama la zona transneptuniana, que se denomina el cinturón de Kuiper, ¿de acuerdo? Donde estarían principalmente los objetos helados
de nuestro sistema solar, entre ellos Plutón, que ya sabéis que tampoco es un planeta, sino ya se ha transformado en un planeta enano. Y finalmente, la estructura que es la frontera de nuestro sistema solar, lo primero que se encontraría un visitante al llegar a las cercanías del Sol, de nuestro sistema solar, sería con esa nube esférica repleta de cometas, cometas primigenios, que es la nube de Oort. Como veis, estamos hablando ya de un radio, está a una distancia de aproximadamente un año luz. Repito, es la frontera de nuestro sistema solar y sigue siendo la existencia de la nube de Oort un tema. A ver, no es que esté a debate, los astrónomos estamos prácticamente convencidos que existe esa nube esférica, pero no se ha podido detectar con imagen directa, sino se ha detectado de forma indirecta, bueno, pues con la entrada de sus objetos, que son los cometas, ¿vale? Pero no hay una imagen de un objeto que esté en la nube de Oort, principalmente porque están tan lejanos estos objetos que es muy difícil tener imagen directa de ellos. Bueno, y aquí lo importante es esta frase que quiero comentar, que es la famosa línea de hielo de nuestro sistema solar. La línea de hielo, que hasta hace unos años se pensaba que estaba bueno, a unos 5 unidades astronómicas, es decir, más o menos en la órbita de Júpiter. La línea de hielo sería la línea desde la cual ya podemos tener agua helada. Por tanto, ya podemos tener objetos que hayan aglutinado bueno, pues eso, materiales helados, sobre todo agua. Por debajo de esta línea, más cerca del Sol, debido a la radiación solar, tenemos en principio los planetas interiores que no tienen en sus núcleos no tienen agua. El agua de la Tierra, ya sabéis, bueno, en fin, ya sabéis, la teoría es que se cree que fue un aporte externo, pero eso todavía está es una de las probablemente una de las preguntas más interesantes de la astrofísica y que todavía no tenemos una respuesta concluyente. Bueno, pues justamente lo que veremos en esta charla, lo que nos daremos cuenta en esta charla es que la línea de hielo se va a acercar a nuestro Sol porque nos hemos dado cuenta que en el cinturón de asteroides puede haber agua. Es decir, los asteroides, como veréis después de la charla, pueden contener agua en su interior. De hecho, como pongo aquí, hace 10 años el origen de los cuerpos helados está principalmente más allá de esas 5 unidades astronómicas, en el cinturón transneptuniano, el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, esa estructura esférica que contiene cometas. Hay que revisar, y de hecho ya en los últimos años ya hay una revisión de esa línea de hielo porque sabemos que en el cinturón principal hay agua, como veréis. La charla en el cinturón principal, probablemente en el subsuelo de los, en el, por debajo de la corteza de los asteroides, hay agua. Esto es justamente lo que intentaré hoy demostraros. Bien, un repaso muy rápido al sistema solar. Bueno, ya sabéis la diferencia entre planeta y planeta enanos. Esencialmente, un planeta enano no ha limpiado su órbita de otros compañeros, ¿no? Por esa razón, Ceres cumple la primera condición, que orbita alrededor de una estrella. Ceres tiene forma esférica. Luego veréis una animación de Ceres donde se ve perfectamente que es una pelota esférica, pero Ceres, que pertenece al cinturón principal de asteroides, está rodeado de otros compañeros y por esa razón no puede ser un planeta, es un planeta enano. Poco lo mismo le pasa a Plutón y a otros que veréis, os mostraré rápidamente que tenemos más planetas enanos y más planetas enanos surgirán en el futuro. ¿De acuerdo? La mayor parte
de los objetos transneptunianos, o habrá muchos planetas enanos dentro de los objetos transneptunianos. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que es una luna, un satélite natural. Ya sabéis que de los planetas interiores, el único, bueno, Marte y la Luna son los únicos que tienen satélites, y quizá los objetos más interesantes de nuestro sistema solar, que han sido descubiertos en los últimos 10 años, como veis en pantalla, son los objetos transneptunianos, los TNOs, objetos helados, ¿no? Objetos que contienen bueno, pues contienen restos de hielos, principalmente de agua y otros gases, pero repito, en forma sólida. Hay de dos tipos, como contaba al principio: los cometas, que los encontramos en la nube de Oort, y los objetos helados que pertenecen al cinturón de Kuiper, ese anillo, ese disco que está donde está Plutón y que está pues aproximadamente unas 50 unidades astronómicas. Muchos de estos objetos helados pues ya se han convertido en planetas enanos como Plutón, como Eris, y como veis en pantalla hay muchos más candidatos, por ejemplo Sedna, Oqar, en fin, son perfectamente esféricos, que es la principal característica para acabar convirtiéndose en planetas enanos. Bien, seguimos. Vamos ya a centrar la charla en lo que serían asteroides. Aquí veis un poco la diferencia. Quiero mostraros la diferencia entre un asteroide y un cometa. Esta transparencia o diapositiva está muy bien porque os muestro, son fotografías reales de asteroides y cometas visitados por satélites y vehículos exploradores humanos, ¿de acuerdo? Entonces, las rocas más grandes o los objetos más grandes que veis en pantalla son asteroides, y los cometas, los tenéis ahora, los he puesto el recuadro, son los que están en la parte de abajo derecha. Bueno, aquí ya podéis empezar a ver algunas de las diferencias entre cometas y asteroides. Asteroides principalmente son rocas, metales. Su lugar o su vida transcurre en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, alrededor de 3 unidades astronómicas. Y sus tamaños suelen ser en media algo más grandes o diríamos, tenemos objetos más grandes que los cometas, ¿de acuerdo? Los tamaños van entre el kilómetro y los 1.000 kilómetros. En cambio, los cometas, la principal diferencia es que tienen hielos. Hielos, como veis aquí, principalmente de agua, pero hay otros compuestos como el CO2 o el monóxido de carbono. Y lo más importante es que también, aparte de silicatos, tienen orgánicos. Por esa razón, ya sabéis que una de las teorías que empiezan a cobrar fuerza es que no solo el agua vino a la Tierra desde el exterior, sino que a lo mejor también la vida, el impacto de un cometa pudo traer la vida a la Tierra, ¿de acuerdo? Es la teoría de la panspermia y, bueno, pues es una posibilidad muy interesante y que cobra fuerza. Los tamaños de los cometas son algo más pequeños que esas grandes rocas que forman el cinturón principal. Podríamos hablar los cometas, que sus tamaños están entre 10 y 50 kilómetros. Bien, bueno, pues ahora os voy a mostrar en este caso lo que sería el cinturón de asteroides. Lo que veis en pantalla es vamos a ver, el cinturón de asteroides siempre ha estado poblado de. Salen hasta anuncios aquí. Bueno, siempre ha estado poblado de rocas, pero evidentemente hasta que no las descubrimos es como si no existieran, ¿no? Ese es el problema que tenemos los astrónomos. Hasta que realmente no descubrimos y vemos los objetos o los detectamos de forma indirecta, pues están un poco sin descubrir. Entonces veis la evolución del número de asteroides descubiertos en los últimos años, ¿de acuerdo? Estamos viendo los objetos azules, los planetas interiores, desde a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y de vez en cuando aparece
en la parte más externa Júpiter, y veréis como los puntitos blanquitos son los asteroides que van creciendo en número conforme avanzamos los años, ¿no? Ahora mismo estamos en el año 93, estamos hablando de 20.000, veis en la parte abajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Cómo van creciendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo veréis que hay un crecimiento espectacular en los últimos 15 años aproximadamente, ¿eh? Hay proyectos, sobre todo americanos, que con telescopios dedicados al rastreo y descubrimiento. Aquí empiezan a aumentar en el año 99 con la puesta en marcha de proyectos, ya digo, como el PanSTAR, Catalina Sky Survey, Linear y SpaceWatch. O sea, estos cuatro proyectos, bueno, lo que han hecho es que actualmente, fijaros, de esos 20.000 que teníamos en la década de los 90, actualmente tenemos, claro, 650.000 asteroides ya descubiertos y, lo más importante, ahora lo estáis viendo ya en pantalla, la cantidad de asteroides ya que conocemos, lo más importante es que cada mes se están descubriendo 2.000 asteroides nuevos, ¿vale? Y el ritmo no baja. Evidentemente lo que está pasando es que ahora estamos descubriendo los asteroides más pequeños, ¿no? Ya prácticamente los grandes los tenemos todos catalogados. Y ahora, donde hay mucho trabajo a hacer es en asteroides, yo diría por debajo del kilómetro. Por debajo del kilómetro están la mayoría sin descubrir. Bien. A continuación, os voy a mostrar, muy interesante, una animación realizada en Canarias, una empresa canaria coordinada por mí, en la parte de ciencia, y es una animación, es una infografía de lo que sería acercarnos al cinturón de asteroides y un poco ver lo que podríamos ver. A ver, quiero puntualizar varias cosas. La primera es que parece que hay muchísimos asteroides, pero es un poco engañoso. Lo que hemos querido mostrar, para tener una visión general, ha sido coger una cámara de gran campo, ¿vale? Y aquí estamos viendo ahora las discontinuidades, que era lo que yo quería mostrar a la gente, es decir, los asteroides no están distribuidos de forma uniforme, sino que en el cinturón de asteroides hay discontinuidades que son debidas a resonancias gravitatorias, sobre todo de Júpiter, y esta parte del final también espectacular, quería que la vierais, vamos a volver a pasarlo, quería que la vierais, es el impacto, o sea, es posible, a pesar de que la densidad de asteroides, repito, si fuéramos con una nave, no sería fácil el encontrarnos con un asteroide, es decir, veríamos espacio vacío. Repito, esto está hecho como si tuviéramos una cámara de gran campo para poder ver pues la extensión del cinturón de asteroides. Pero quiero que os volváis a fijar en ese impacto, porque esos impactos de asteroides serán, antes son los protagonistas o son la causa, como veréis al final, de los cometas durmientes. Bien, espero que se siga oyendo bien. Bueno, no tengo yo comentarios, pero espero que siga la charla bien. Federico, ¿estás ahí? Federico ya se ha dormido. Bueno, os quería también enseñar otra actualidad, otra noticia astronómica que se va a producir en los próximos meses y que además nos sirve para ilustrar la parte de cometas. Hemos visto lo que es un asteroide y ahora un poco ver algún cometa. Bueno, pues fijaros, esta es una de las imágenes mejores que hemos tomado los astrónomos de un cometa. Esta imagen ha sido tomada por la sonda Rosetta, por la sonda europea, perdón, Rosetta, que está muy cerquita de un cometa, nombre impronunciable, 67P, y dos señores rusos, Churyumov, Gerasimenko, perdón. Bueno, pues este cometa, la sonda está muy cerca, unos 50 kilómetros, y ha podido fotografiar esta imagen del cometa, que ahora mismo se está acercando al Sol y, por tanto, empezarán empezará la emisión, ¿no? Los cometas son cuerpos helados,
cuando están lejos del Sol, pero cuando se acercan al Sol, con órbitas muy, muy elípticas, la radiación solar hace que empiece a fragmentar la superficie y, a modo de géiseres, empiecen a emitir polvo, gas, que es lo que forma la cola. Ahora os lo mostraré también en una infografía muy interesante. Pero esta imagen es real y se puede distinguir como en el anillo central. De hecho, aquí es muy bonita, ¿no? Porque ya se ve que el cometa no forma, está formado como por dos partes. No sabemos con qué grado de unión, no sabemos, puede ser simplemente un conglomerado de estos dos hielos grandes, ¿no? Pero lo más interesante es que la parte central ya está emitiendo un jet. Podéis ver una emisión cuando el cometa esté en su perihelio, la nave prácticamente no podrá ver nada porque, bueno, pues llenará todo el espacio primero de la coma que rodeará al cometa y después de esa cola. Es muy interesante y será noticia en los próximos meses, porque además la sonda Rosetta va a lanzar otra pequeña nave que aterrizará o intentará clavarse en la superficie de Rosetta. Eso será en noviembre. Muy, muy interesante. Aquí tenéis un modelo de esta papa, ¿no? De este objeto absolutamente asimétrico, que repito, puede ser la unión de dos cuerpos helados, ¿no? Bien, pero lo más os quería mostrar, esto está recién salido del horno, un viaje a la superficie de un cometa, nos ha costado muchísimo, esto se ha realizado, repito, una empresa canaria, 3 meses, es una infografía, ¿de acuerdo? Estamos en la superficie del cometa, sale el sol y lo que sucede es que el sol, la radiación solar, fragmenta, rompe esos hielos que tenemos en el subsuelo. Al romperse, la corteza del cometa colapsa y empiezan a salir en forma de vapor la sublimación. Como podéis ver, esa sublimación explosiva tipo géiser provoca la emisión de rocas, de polvo, de gases, y ese roco y rocas, vamos a volver a verlas, muy interesante. Esas rocas. Bueno, este es formato full dome. Esto, bueno, lo podréis ver en los planetarios. Otro proyecto financiado por la FECID que se llama Explorando el Sistema Solar y dentro de poco pues estará en los planetarios. Vuelvo a repetir, esas explosiones, esos géiseres llevarán todo ese gas, ese polvo, esas rocas, escaparán de la atracción gravitatoria del cometa y por tanto acabarán formando la cola. La famosa cola que tienen los cometas. Repito, esto sucede cuando el cometa se acerca a su perihelio, a las cercanías del Sol. ¿Vale? Bien, pero vamos a seguir con la charla. Realmente el objetivo de la charla era hablar de cometas durmientes o, mejor, asteroides que tienen actividad cometaria. Creo que era importante hacer esa pequeña introducción. Ya sabemos muy bien lo que es la línea del hielo en un sistema solar, ya conocemos las características de un asteroide, ya sabemos lo que es un cometa. Bueno, pues ahora la historia es muy bonita, la verdad que es apasionante el descubrimiento de estos cometas durmientes y de alguna forma cómo ha ido evolucionando nuestras hipótesis sobre lo que podían ser, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo de la belleza de la ciencia en ese sentido, ¿no? Pues fijaros, el 14 de julio del 96, dos señores que trabajaban en la silla, en el hemisferio sur, en la ESO, en el observatorio del hemisferio sur, se llamaban Walter Elst y Guido Pizarro, descubrieron en el cinturón principal un cometa, ¿de acuerdo? Ellos simplemente pensaron, es la imagen que estáis viendo en pantalla, ellos pensaron simplemente que habían descubierto por al azar un cometa y que el cometa en esos momentos estaba pasando por el cinturón principal. Pero al enviar los datos al Minor Planet Center, a Estados Unidos, y correlacionarlos con otros datos, se dieron cuenta, les informaron que no era un cometa nuevo, sino que era un objeto que ya se había observado en el año 79, estamos hablando del año 96, bueno, pero ya en el 79 se había observado
y que se había observado como un asteroide, es decir, sin ningún tipo de cola ni de actividad. Y aquí empieza el gran enigma de los asteroides con actividad. Primero, son objetos absolutamente raros en cuanto al nombre, porque como podéis ver, los cometas llevan el nombre de los descubridores, en este caso se tenía que llamar Elst Pizarro, pero los asteroides normalmente no, ¿de acuerdo? Los asteroides se les suele dar un número. Por esa razón, estos objetos, que luego veréis la lista, suelen tener el nombre de sus descubridores por la parte del cometa y un número por la parte de asteroides. Bueno, al principio ya sabéis que los científicos y sobre todo los astrónomos somos muy desconfiados y siempre intentamos dar la explicación más sencilla. Nadie se le podía ocurrir o podía pensar que los asteroides podían presentar actividad cometaria. Por tanto, lo que se pensó es que, bueno, pues que el asteroide había sufrido el impacto de otro compañero, de otro asteroide, y lo que estábamos viendo era pues el polvo que había salido de ese impacto, ¿de acuerdo? Y que pues era un proceso absolutamente, o un evento absolutamente inusual y que, bueno, no había mucho más que decir. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, al cabo de unos años, porque bueno, ya sabéis que esa desconfianza hace que nosotros, siempre hay alguno que vuelve a observar, en este caso, el cometa, asteroide cometa, Elst Pizarro? Bueno, pues se volvió a observar en el año, como veis aquí en imágenes, en el año 2002. Estas son imágenes de un telescopio de 2,2 metros en Hawái. ¿Cuál fue la sorpresa al descubrir, como veis aquí, ya no solo que tenía cola, sino que esa cola evolucionaba? Lo cual, había vuelto a aparecer una cola en agosto del año 2000 y esa cola, como veis aquí en las cuatro imágenes, en diciembre del año 2002 volvía a desaparecer. Bueno, ¿eso qué significaba? Bueno, que ya la hipótesis del impacto tenía que abandonarse. No puede ser que un asteroide sufra en tan poco tiempo dos impactos. Por tanto, ya no había otra posibilidad. Elst Pizarro era un cometa, ¿de acuerdo? Era un asteroide con actividad cometaria. Vamos a llamarle un cometa durmiente, ¿no? No le gusta mucho a mis colegas ese nombre, pero vamos a llamarle cometa durmiente. Realmente el nombre correcto es, como ves aquí, MBC, Main Belt Comet, cometa del cinturón principal. Bueno, entonces había dos hipótesis, otra vez, ¿no?, de partida, ¿no? Si es un cometa, hay dos posibilidades, ¿no? La primera es que sea un cometa clásico que se ha desplazado al cinturón principal, pues bueno, por algún encuentro con algún planeta gigante o porque su órbita lo ha llevado ahí. Era una hipótesis un poco complicada, pero no podía descartarse. Y la segunda, pues la hipótesis de que, bueno, pues que los asteroides tienen hielos bajo su superficie. Seguimos. ¿Qué pasó en los años venideros? Que se fueron descubriendo, se han ido descubriendo más cometas durmientes, ¿vale? Y aquí tenéis una lista de los cometas durmientes o Main Belt Comets, vamos a llamarles, o asteroides con actividad cometaria en los que se han descubierto en los últimos años. He querido distinguir entre los siete, la parte de arriba, siete cometas, propiamente cometas durmientes, a asteroides que sí sabemos que han sido, o sea, que hemos visto asteroides con cierta actividad o ciertas colas que sí sabemos que son producto de impactos y no hemos podido detectar agua. Bueno, hay astrónomos o compañeros que no hacen esta distinción y simplemente a todos los llaman cometas durmientes, pero bueno, a mí me gusta más separar entre estos dos grupos. Pero la conclusión final es que tenemos 7 y 3, 11 asteroides que han mostrado actividad cometaria. Fijaros que el último es que no lo he incluido aquí, lo he incluido en la actividad educativa porque se descubrió hace aproximadamente meses, luego os mostraré una imagen. Y además hay uno muy interesante, el P210R2 La Sagra, porque fue descubierto en un survey que se realiza desde España, capitaneado por el Observatorio de Mallorca, ¿no?
Bien, bueno, os he puesto, perdón, aquí tenéis imágenes en la parte de la derecha de algunos de estos objetos. Claramente, pues tienen la apariencia de cometas. Y en la siguiente diapositiva, bueno, pues os he colocado el último cometa durmiente descubierto, que lo descubrieron en uno de estos surveys, bueno, casi simultáneamente, Catalina y Pan-STARRS, dos surveys americanos, pero esta es una imagen desde el Gran Telescopio de Canarias. Entonces se puede ver perfectamente la cabeza del asteroide que tiene una coma, es decir, que tiene la emisión. En este caso pensamos que es principalmente polvo, pero se pueden ver hasta fragmentos, es decir, hemos detectado la fragmentación desde el Gran Telescopio de Canarias. También lo vio Hubble y también lo vieron los Keck en Hawái, la fragmentación de un cometa. Por tanto, pensamos que este sí que es un evento producido por el impacto, que en principio solo se había detectado polvo. Bueno, la conclusión final, después de esta historia, que yo creo que es, ya digo, muy, muy interesante, muy bonita, es que bueno, no puede, es imposible, desde el punto de vista de la dinámica de los cometas, que vamos a hablar de los siete cometas durmientes sean cometas capturados o que han llegado al cinturón de asteroides. Se abandona la primera hipótesis y ya prácticamente se acepta que los asteroides tienen agua, o sea, tienen hielos de agua por debajo de la corteza, y que probablemente esos hielos quedan al descubierto y por tanto pueden provocar esa emisión parecida a los cometas por impactos. Es decir, se producen impactos, los impactos dejan al descubierto esos hielos y, bueno, pues en un momento cuando ya la radiación solar es suficiente, pues esos hielos subliman y forman las colas. Evidentemente es un campo de estudio muy abierto. No sabemos si hay una cierta periodicidad, no sabemos cuántos cometas durmientes hay. Bueno, esto es un poco la propuesta de esta actividad educativa, ¿no? El descubrir más cometas durmientes y así conocer más datos sobre esta nueva familia de objetos. Bien, esta es otra animación. Bueno, casi al mismo tiempo que descubríamos los cometas durmientes, también averiguábamos a través de espectros, de observaciones de los grandes asteroides del cinturón principal, que en el cinturón principal hay agua. ¿De acuerdo? Aquí lo que os voy a mostrar es otra infografía muy muy lograda, otra vez la misma empresa, Virtualis Realitatis, un conjunto de empresas canarias que nos dedicamos a realizar este tipo de montajes. Este es Ceres, el mayor, es un planeta enano, entonces estamos haciendo un sobrevuelo de Ceres y lo que sorpresa, sorpresa nos llevamos es que Ceres tiene géiseres que emiten vapor de agua, ¿de acuerdo? Y sabemos que es agua, hemos hecho espectros y hemos descubierto que es agua. Con lo cual, bueno, pues ya la cosa, las piezas del puzzle empiezan a encajar. Parece que los grandes asteroides del cinturón principal tienen emisión de agua, igual que Ceres se ha descubierto agua en Temis y en otros asteroides. Y por tanto, es posible, ya se va. Que bueno, pues los asteroides puedan tener agua en su interior. Y bueno, como ahora os contaré, eso abre muchas posibilidades para el origen del agua en nuestro planeta, ¿no? Bueno, otra vez el programa de búsqueda y seguimiento de cometas durmientes es muy parecido al que os presenté para la mejora de órbita de asteroides tipo Neo, ¿no? No es fácil la observación de asteroides y cometas porque se mueven y al moverse, pues cambian su posición en el cielo prácticamente no cada noche, sino a veces cada hora, ¿vale?
En el caso de los cometas durmientes o de los cometas del cinturón principal, lo primero que hay que hacer es una selección. En principio, cualquier asteroide podría transformarse y presentar actividad cometaria. Pero sabemos, por lo que os acabo de contar, que bueno, podemos dirigir nuestra búsqueda un poco para tener probabilidad de éxito, ¿no? Y podemos dirigir nuestra búsqueda, por ejemplo, a familias de grandes asteroides. En el cinturón principal, los asteroides forman grupos o familias. Probablemente esas familias son consecuencia de impactos en edades tempranas en el sistema solar. Y, por ejemplo, yo si tuviéramos que buscar cometas durmientes, pues podríamos ir a las familias de Temis, que Temis sabemos que contiene agua. Entonces, en alguno de los asteroides asociados a Temis, de hecho, dos de los cometas durmientes son de la familia de Temis, pero hay otras familias también interesantes, como pongo aquí, como Coronis y Veritas. Buscar asteroides que tengan baja inclinación y sobre todo situadas en la parte más externa del cinturón de asteroides. Parece que hay más probabilidad y bueno, lo más interesante, o bueno, lo más interesante no, una observación muy interesante es hacer un seguimiento de los cometas durmientes ya conocidos, ¿de acuerdo? Para ver si entran, o sea, si tienen actividad, ¿no? Y de alguna forma poder hacer un patrón de la actividad, ¿no? A ver cuándo y por qué se produce esa actividad. Bien, una vez tenemos hecha la selección, ¿qué objetos vamos a buscar? Os pongo aquí una dirección web muy interesante de NASA, es Solar System, tiene información del sistema solar, ¿vale? Y podéis preguntarle que busque determinado tipo de objetos. Es realmente interesante. Lo segundo es determinar la posición del objeto en cuestión. De acuerdo, eso se hace a través del Minor Planet Center. Tenéis aquí también la dirección. Tenéis que ir con mucho cuidado, ¿eh? Tenéis que ponerle la posición de estos objetos variará por minutos. Por tanto, tenéis que sacar lo que se llama las efemérides exactamente en la hora y el día que lo vais a observar. Bueno, vuelvo a nombrar Gloria. Gloria, en principio, pues una serie de telescopios que en principio de uso gratuito y que su acceso a través de una web, pues animo a que os registréis y que empecéis a probarlos. Una vez se haya realizado la observación, hay que verificar que realmente estamos en el campo, porque bueno, los telescopios no apuntan de forma perfecta y bueno, un pequeño error puede ser que no estemos dentro del campo del asteroide. Para eso, mi recomendación es que uséis el programa Astrométrica. Es un programa de pago, pero es poquito lo que hay que pagar y es muy muy interesante. Y entonces te asegura que realmente estás en el campo. Y finalmente, una vez pues has detectado el objeto y estás viendo el asteroide, pues se trata de ver si tiene actividad cometaria. El mejor método es visualmente, es decir, si evidentemente si veis una cola, pues está claro, no, no sé, ojalá, ¿no? Que no tendríais mucha suerte. Lo que normalmente pues se verá, pues es a lo mejor un su perfil de luminosidad un poco más grande. Por eso, bueno, os recomiendo que uséis algún método más cuantitativo y midáis lo que se llama la PSF o el perfil de luz. Hay programas como la misma Astrométrica lo mide, o el Maxim, ¿vale? Y entonces comparéis ese perfil de luz con el perfil de luz, la PSF de las estrellas. Si el perfil de luz o la PSF del asteroide es mayor, significa que tiene una coma, que tiene cierta actividad, y bueno, pues acto seguido ya hay que informar porque a lo mejor pues se produce un estallido de actividad en los próximos meses. Muy bien. Muy importante los telescopios de Gloria, incluso los telescopios que probablemente tengan algunos astrónomos aficionados, son pequeñitos. Entonces hay trucos para
intentar aumentar esa potencia, ¿no?, del telescopio. Y, por ejemplo, uno de los métodos que podéis usar es el de sumar varias imágenes. ¿Veis? Aquí veis, bueno, esto es un ejemplo que ya presenté en la charla de NEOS, pero que vale la pena volver a contarla. Este es un NEA, realmente un asteroide que se acerca con órbita cercana a la Tierra, tiene magnitud 18. En la imagen de la izquierda es una sola imagen de 30 segundos, no se ve el objeto. Esta está hecho con el TAT, un telescopio de 25 centímetros que tenemos en el observatorio del Teide, no se ve el objeto. En cambio, a la imagen de la derecha es la suma de ¿cuántas? De 20 imágenes siguiendo el asteroide y aparece el asteroide sin problema, ¿de acuerdo? Esto lo hace el programa Astrométrica y este es uno de los métodos que podéis usar para, si queréis intentar hacer alguna detección con telescopios pequeños, con una sola imagen no lo veréis, con varias imágenes sí, pero tenéis que seguir con el asteroide, por eso las estrellas aparecen movidas. Si simplemente sumáis las estrellas, bueno, tampoco vais a ver el asteroide porque el asteroide se ha movido. Tenéis que sumar, pero con el movimiento propio del asteroide. Repito, esto el programa Astrométrica lo hace sin problema, ¿eh? Y finalmente, para acabar la charla, dejar algo de tiempo por si tenéis preguntas, deciros que la ciencia que hay detrás de los cometas durmientes o de los cometas del cinturón principal es muchísima. Yo creo que es uno de los temas más apasionantes que ahora mismo tiene la astronomía del sistema solar. Por eso es muy importante el descubrir nuevos cometas durmientes. Solo conocemos siete. Tienen que haber más. Estamos convencidos que en el cinturón de asteroides tiene que haber, bueno, yo me atrevería a decir cientos, pero tiene que haber más. O sea, el tema es que a lo mejor los mecanismos de encendido de esa actividad pues no se están produciendo o simplemente pues bueno, pues no estamos rastreando en los buenos lugares. No lo sé, no tengo respuesta, pero hay que seguir rastreando y hay que saber cuántos asteroides tienen actividad cometaria y compararlo con el total de asteroides y sobre todo cuál es su distribución. Esas dos preguntas hay que responderlas cuanto antes. Y segundo, es muy importante, como os he dicho, seguir a los que ya sabemos, porque no, para poder predecir esos estallidos de actividad, nosotros sabemos que en un cometa clásico normal, cuando se acerca al Sol, se producirá la cola y la coma. Por tanto, bueno, preparamos nuestros telescopios para hacerle un seguimiento, pero en este caso no hemos visto patrones de recurrencia en estos cometas durmientes. No sabemos exactamente cuándo se encienden, cuál es el mecanismo de encendido de esa actividad y si a lo mejor hay algunos que ya no se encenderán más. Es decir, a lo mejor es, bueno, pues como lagos de hielo que tienen en su subsuelo, y que una vez ese hielo ha sublimado, pues no se volverá a encender. Todos son, lo siento, pero en este caso todos son preguntas, y por eso es muy importante la observación. Evidentemente, una vez conozcamos más sobre estos cometas durmientes, quizá podremos responder a esa pregunta, ¿no? Del agua. Del origen del agua en la Tierra, porque a lo mejor el agua en la Tierra al final su origen lo tienen los asteroides, el impacto masivo de asteroides en épocas tempranas, asteroides que tenían agua, que tenían hielos de agua en su interior, pues quizá un impacto masivo de asteroides fue el origen de los océanos terrestres. Y quién sabe si también descubrimos orgánicos en esos asteroides, los mismos orgánicos que tienen los cometas, pues a lo mejor también los tienen los cometas y al final resulta que nosotros no somos hijos de los cometas, sino quizá de ese impacto de asteroides. No lo sé, eso todo son hipótesis, repito, hipótesis algunas quizá un poco descabelladas, pero la respuesta las obtendremos con ese seguimiento que tenemos que realizar entre todos de los asteroides del cinturón principal y el descubrir muchos más cometas durmientes. Bien, yo creo que esta era, sí, la última diapositiva. Espero que os haya gustado la charla. Ahora es el momento para
para abrir una tanda de preguntas. Vuelvo a repetir, hay un retraso de aproximadamente unos 20 segundos entre el momento en que me vais a formular la pregunta y cuando oiréis la respuesta. De todas formas, yo vuestras preguntas las oigo, perdón, las oigo, no, las leo de forma inmediata en el chat. De hecho, Eduardo Peña me había preguntado si puedo repetir lo de la PSF. Sí, en principio, vamos a ver, lo que he dicho es que una vez tenemos las imágenes de los asteroides, tenemos que tener algún método para detectar esa posible actividad cometaria. He dicho que el mejor método es el visual, es decir, es mirar si realmente el asteroide presenta una cola. Si presenta una cola, es obvio que algo tenemos y hay que informar rápidamente al menos para el center, o me enviáis un mail directamente a mí, os lo agradeceré. Pero a veces no es posible distinguirlo a ojo, hay que usar métodos más cuantitativos, hay que medir. Y es bastante fácil medir el perfil radial de en este caso, del asteroide. El perfil radial es pintar, hay programas, hay software que lo hace, es pintar cómo se distribuye la luz desde el centro del asteroide hacia la parte de fuera. Ya veis que las estrellas son círculos. Podemos hacer pintar la distribución de la luz en este círculo. Entonces, sí, eso se llama PSF, una fórmula matemática, realmente es una gaussiana. Si hacemos una simetría radial, es una gaussiana. Bueno, pues si el perfil radial, la PSF del asteroide, es mayor que el de una media de las estrellas, significa que algo está pasando en el asteroide, es decir, que puede tener una pequeña coma y a lo mejor es indicativo de que en los próximos meses puede acabar estallando y presentando una cola, ¿no? Puede acabar presentando actividad cometaria. Eso era la PSF. De todas formas, bueno, te recomiendo que te descargues alguna de nuestras unidades donde contamos de forma matemática realmente qué es la PSF y cómo se puede calcular la PSF. A ver, más pregunta. Ah, bueno, me dice Durango si podrá ver en diferido la charla. Sí, la charla, cuando acabe esta charla, mañana la subiremos al portal Astro Aula y la podréis descargar y volver a oír. Deciros también que tenéis una actividad educativa y también podéis descargar en el apartado de charlas de Astro Aula, tenéis las charlas en PowerPoint, por si queréis dar esta charla a vuestros alumnos o simplemente si queréis dar una charla en vuestras agrupaciones, podéis usarla sin ningún problema y podéis usar todas las animaciones que están contenidas en la charla. Pedro Ignacio habla que, a ver, ¿podrían ser cometas moribundos después de un proceso largo de empobrecimiento de sus volátiles y al que le queda una gran carga de polvo? Bueno, esta es un poco la primera hipótesis de trabajo, ¿no? Que fueran cometas clásicos, llamémosle activos o moribundos, ¿vale? Pero claro, seis cometas han sido capturados y han acabado en el cinturón principal. Bueno, yo creo que la probabilidad es muy baja, ¿de acuerdo? Es decir, esta hipótesis, si solo hubiera habido uno, pues sí, podrían haber sido muchas cosas, un cometa moribundo, un impacto. Pero el hecho de que tengamos 7 más 3 asteroides con actividad cometaria, la probabilidad de una captura o de simplemente una trayectoria hacia el cinturón principal y esa captura es muy baja. Entonces, por eso se ha desechado, ¿no? No, la hipótesis de que sea un cometa clásico o moribundo. ¿De acuerdo? ¿Los transneptunianos ya son considerados cometas? Bueno, dentro de los transneptunianos, claro, están los cometas. Transneptunianos son todos los objetos que están más allá de Neptuno, ¿vale? Pero hay que distinguir entre los que están los objetos helados, ¿de acuerdo? Que están en el cinturón de Kuiper y que además allí están los cometas
de corto periodo, es decir, los cometas que tienen un periodo pues no de corto periodo, es decir, tienen un periodo orbital corto, su origen no está en la nube de Oort, sino está en el cinturón de Kuiper, ¿de acuerdo? Y en cambio los cometas que están en la nube de Oort suelen tener órbitas más elípticas, periodos de pueden tener hasta de miles de años de órbita alrededor del Sol, ¿vale? Y vuelvo a repetir, está en la nube de Oort. Bueno, transneptunianos son todos, ¿no? Esos objetos helados y también los cometas. No sé si te he respondido bien a la pregunta. Luis Miguel me pregunta qué sucede con el agua expulsada de los cometas o el chorro de Ceres. ¿Sigue la órbita del objeto principal? ¿Se esparce? ¿Podría ingresar a algún planeta? Hombre, a ver, el polvo que se expulsa sí que sigue la órbita de los cometas y de hecho ese polvo que expulsan los cometas forman luego las famosas lluvias de estrellas si la Tierra los intercepta. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con esa agua? Hombre, esa agua no es mucha. Yo creo que se acaba perdiendo en el espacio. Primero porque no puede seguir la órbita del cometa, tiene muy poca masa, ¿de acuerdo? Hemos de pensar que el polvo que queda atrapado en la órbita del cometa es porque tiene cierta masa y entonces puede seguir la órbita del cometa, ¿no? El agua tiene menor masa, probablemente, bueno, pues se perderá en el espacio y, bueno, es prácticamente imposible que colisione con algún planeta, ¿no? Y además, en fin, se irá esparciendo cada vez, ocupará un espacio mayor. De acuerdo. A ver, Eduardo Peña, ¿estos asteroides o cometas durmientes solo se encuentran en el cinturón principal? Bueno, solo hemos descubierto asteroides con actividad cometaria en el cinturón principal, pero a lo mejor alguno de los neos que están acercándose a la Tierra, pues también puede mostrarla. Es cuestión de observar. No te sé responder. Es cuestión de seguir observando. Es muy posible que sí, es muy posible que sí, porque además es muy posible que los neos, algunos de ellos, pues sean consecuencia de algún impacto, ¿no? Que los haya lanzado fuera del cinturón principal, con lo cual hemos dicho que esa agua puede abrirse, ese subsuelo del asteroide debido a un impacto, pues a lo mejor hay probabilidad de que algún neo presente esa actividad. O sea que, bueno, si detectar cometas durmientes en el cinturón principal es complicado, hacerlo en un neo todavía más, pues porque hay menos y porque van muy rápidos y, en fin, son muchos de ellos débiles, ¿no? Pero es un reto el intentar también observarlo y descubrirlo, ¿no? Este tipo de cometas se han visto con más de una cola en un mismo instante, pues no. Pues no, si la pregunta va por la que los cometas tienen la cola iónica y la cola de polvo, pues en este caso solo hay una cola y es la cola de polvo, pero bueno, responderte a esta pregunta es no lo sé, hay que seguir observando y hay que ver si realmente yo creo, a ver, que por la composición de los asteroides solo pueden tener la cola de polvo, ¿de acuerdo? No tienen la cantidad de gases al sublimarse que pueden tener los cometas. De momento solo son colas de polvo. A ver por qué se me acumulan las preguntas y ahora aquí. José Antonio Jiménez, ¿por qué esas tres familias de asteroides son candidatas? Bueno, pues porque tienen a sus progenitores que sabemos que tienen agua. Entonces, si sus progenitores sabemos que tienen agua, como he hablado de Temis, es muy probable que sus hijos, es decir, los asteroides producto de colisiones, pues es muy posible que puedan tener agua. Pero son hipótesis, ¿eh? No hay certeza. Manuel Alfonso me pregunta, ¿requiere mucho tiempo de la preparación de una observación de este tipo con Gloria? Bueno, la observación de asteroides y cometas hay que prepararla, sí.
Si no es algo que no es como observar, pues a lo mejor la nebulosa de la Lira, que vas con los alumnos, le pones las coordenadas y ya está. No, aquí hay que prepararlo, hay que buscar efemérides. Una vez estás en el campo, hay que verificar qué es el campo. En fin, sí, no es una observación sencilla, pero bueno, también es muchísimo más bonita, ¿no? Cuando finalmente, pues hombre, yo empezaría con cometas brillantes, no ir directamente a un cometa durmiente porque es lo más complicado. Yo comenzaría con cometas brillantes y hombre, es muy gratificante, ¿no? Cuando apuntas, haces todo el proceso y aparece el cometa con la cola, pues es muy interesante, sobre todo si estáis con alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos fundamentales a seguir? Bueno, pues te lo acabo un poco de responder. Cebrián, estupenda charla, muy bien. Espero, solo deseo que pongáis en práctica todos estos métodos de observación con los chavales, con los alumnos. Fabricio, la última vez que había tenido noticias de los transneptunianos se encontraba en discusión si eran cometas, por lo complicado que era demostrar las de cola, por eso lo pregunto. Vale, pues en principio hay cometas en los objetos transneptunianos, pero también hay, pues eso, objetos helados, planetas enanos, como Plutón, como Eris, como, en fin, habéis visto, es algo reciente, muy reciente, ¿no? Eduardo Peña, ¿tiene algún perfil en Facebook donde podemos ver sus investigaciones recientes y sus artículos? Por supuesto, si ponéis en Facebook Miquel Serra Ricard, pues ahí veréis, podréis, en fin, ver mis investigaciones. Yo uso el Facebook solo para contar mis investigaciones. Mi vida personal la tengo en mi casa con mi familia. También os recomiendo que os también os podéis haceros seguidores del Facebook de Astroaula. Astroaula, en Astroaula pues también incluimos todas las charlas, las nuevas unidades educativas y finalmente, imagino que muchos sabéis que además de estar en el Observatorio del Teide, me dedico con un grupo de gente a viajar y organizar expediciones en busca de espectáculos del cielo en Xelios, en la asociación Xelios. De hecho, acabamos de regresar de Groenlandia, donde hemos ido a ver auroras, que también siempre intentamos escribir, redactar una actividad educativa. En este caso, con las auroras, podéis calcular la altura de la formación de las auroras a partir de imágenes que tomamos en Groenlandia desde dos puntos separados, 1 kilómetro. Pero bueno, eso será otra charla. Pedro Ignacio, al parecer estaríamos observando un nuevo tipo de objetos con estructura casi híbrida. Qué complicada termodinámica sería. Sí, exactamente, sí, la termodinámica de estos objetos es terrible. Terrible porque tienes que aplicar modelos de polvo, tienes que aplicar modelos de gas por la sublimación. Sí, ese ya es un campo que ya no controlo. Es apasionante y os recomiendo los últimos artículos donde podéis encontrar a dos amigos y colegas que son Humberto Campins y Javier Licando, doctores de Universidad de Florida, Campins, y del Instituto de Astrofísica de Canarias, mi amigo Javier Licando. Os recomiendo que pues, leáis alguno de sus artículos, son muy interesantes. Bien, pues yo creo que ya se han acabado las preguntas. La verdad que teníais muchísimas preguntas, cosa que agradezco. Volver a reiterar las gracias a todos por estar ahí durante estas charlas, que son una hora un poco intempestiva, sobre todo a los que estamos, como diríamos, en el viejo continente aquí en Europa. Para vosotros los americanos es mucho mejor que es por la mañana. Y espero que nos volvamos a ver dentro de unos meses. Si todo va bien, pues volveremos a abrir estas sesiones, ¿no? De charlas. Y ya lo que me gustaría, hombre, es ir viendo esas observaciones, tanto a nivel de astrónomos aficionados como a nivel de profesores de secundaria. Ojalá, bueno, yo creo que algún alumno está entre los oyentes, lo que pasa que son muy vergonzosos y no preguntan nada. Pero bueno, me gustaría eso, que sobre todo con ellos les enseñares a no solo observar, sino a amar el cielo y pudiéramos
ojalá descubrir alguno de estos objetos, alguno de estos cometas durmientes. Muchas gracias a todos y hasta pronto.